bueno, amigo, rápidamente nos vamos a la segunda partida. El señor de la Vega, que del Villar del Bosque. Creo que ya se le puso. Ya se le puso. Este es de Abraham. Se le puso la. Podría ser bien. Un aplauso para el participante de Villar de la Vega, por favor. Y bueno, segunda partida con el maestro de la Vega. Sale el maestro Semit Sayiner y ¡ay! Se le va a ir. No, lo alcanzó a pellizcar. Primera carambola para el maestro Semit Sayiner. Ya ganó el primero, ahora vamos al segundo. También en el primero abrió con dos carambolas y miren, otra vez se le va la carambola. Algún extraño, pero todo eso lo va a ir poco a poco el maestro Semit Sayiner. Lo va a ir ajustando. Miren esa carambola y se va a ir esa carambola. Estoy aquí a un metro, metro y medio. Estoy a nivel de cancha, amigos. Una disculpa si no puedo leer sus comentarios, pero les comento que no traje mi otro teléfono, entonces no sé qué. Y este teléfono no me da chance para estar viendo, lo tengo muy alto. Entonces no puedo leer sus comentarios. Tomo, les mando un saludo a todos. Que disfruten las partidas, amigos. Ayer estuvimos en el Villar 49, donde fuimos testigos de cómo ganó la chiquita con una última carambola. Qué determinación tuvo la chiquita de Puebla. Una carambola que yo también me quedé pensando, ¿cómo la va a hacer? Pues estaba muy difícil. Pues así de difícil la hizo el maestro Chiquita de Puebla. Semit Sayiner tirando su segunda carambola y cero, le dice el árbitro, no. Un árbitro que siempre está atento, muy atento aquí a todo lo que sucede dentro de la partida. Vemos a de la Vega, del Villar del Bosque, la reina del Villar del Bosque. Vemos esa carambola, cero, no agarró ni bola. Se nota que está nervioso el señor de la Vega. Se le nota luego, pues jugar con un jugador de este calibre no es fácil, amigos. Jugada de plus del maestro Semit Sayiner y carambola número 2 para el maestro Semit Sayiner. Estamos aquí en el Villar Felinos, aquí en la Ciudad de México. Para los que quieran venir, está cerca. Otra vez, qué extraordinario, tome de bola, dos carambolas. Si quieren venir aquí, está por el centro médico. Los que quieran venir, está sobre los que más o menos donde estaba el billar, círculo 33, a una calle está este billar. Ya lleva dos el semi. Carambola de doble vuelta y va a ser buena. Entra el diamante 3, baja casi al 1 y 3. Y miren lo que se acaba de poner. Esta, vamos a ver otra serie, amigos. Le hemos visto al Semit Sayiner series de 10, 11, 12, 13, 7, 8 y una de 22 que le metió el maestro Javier Vera. Ya lleva 3, toma demasiada bola, dobletea la bola.
la bola amarilla y 4. Y mire dónde dobleteó la amarilla y dónde se la puso, hasta la otra esquina. Esa, si me preguntan cómo yo la tiraría con la roja, pero el Cementos Allende se tiene confianza y se va a la larga. Jugada de que va a tirar, la va a tirar fina, así la toma bien. Creo que se va a quedar corto el maestro Cementos Allende. Y sí, señor, se quedó corto. Por eso yo no me gustaba esa jugada, me gustaba más por la roja. Es que tomó demasiado bola el maestro Cementos Allende. Bueno, les comento que va a jugar el maestro Cementos Allende contra Abraham Rangel, la máxima potencia juvenil de la Ramos Millán. Y amigos, no se les olvide que está próxima la Copa Villar Online, que va a llevarse a cabo en el Villar Padrinos. Villar Padrinos, sede de la segunda Copa Villar Online. El costo es de $1,000 la entrada. Dice para jugar de lunes a jueves, que son por grupos, viernes eliminatorias y sábado finales. Así que amigos, si quieren participar, hay que mandar su... Tienen que mandar su nombre, la ciudad de donde son y qué día quieren jugar. El maestro Avilita está a cargo de la... Es la agrícola oriental, dicen. No, de la Ramos Millán es el maestro Osorio. Este es de la agrícola oriental, de donde es la patita. Gracias, amigos. Gracias. ¿Sí me lo pasa? Gracias. Sí, me rectifican que es ahí de la agrícola oriental. El maestro Abraham Rangel, 6-0. ¿Será que veamos una partida de 25-0? Hace mucho que no veo una. Es que les voy a decir que este jugador de La Vega está bien nervioso. Miren, ustedes lo pueden ver ahí sentado al lado. No sé si sea su color, pero sí se nota así como que medio raro. Carambola, 7 para el Semil, la otra le queda fácil. Toma la 8 y vean, la blanca la va a poner ahí mismo, en el mismo lugar. 2 carambolas. Llega 8-0. Y el maestro Enciso disfrutando de estas grandes partidas del maestro Cementos Allende. Ahí tengo una jugada de plus, mira qué bonita jugada. Bola roja, banda corta, larga. Y miren qué bonita. Bueno, pero ya se pasó el Semil. Demasiado. Oh. 8-0, parece que ahí está. Ahí está la carambola del zapato. Uy, otra vez, otra pifio chis, como le quieran llamar. Yo creo que este jugador está súper nervioso, pero súper nervioso. El señor de La Vega, de ahí del Villar del Bosque. Saludos desde Oaxaca de Juárez. El príncipe turco es imparable, dice Jorge Porfirio. Sí, amigos, la verdad es que es un tremendo jugador. Y yo les voy a decir una cosa, si el jugador es fuerte, es cuando más se aplica el maestro Cementos Allende. Ya lo vimos con Vera, lo hemos visto con jugadores que son demasiado fuertes, lo vimos con Almaraz, que pues ahí es donde realmente se ve el poderío de este jugador. Ya lleva 3, llega 11-0. Jugada larga, parece que va a quedar corto y se estira, se mete allí y le dice, uy, se me acaba de ir. 1-8, llega 9-0. Ni modo que no la haga, es hasta yo la hago, amigos. Miren qué bonito escenario, amigos. Y parece que se va hasta la esquina y se va a quitar el zapato. Se va a quitar el zapato, viene cayendo y carambola.
Bueno, ya con esa ya se puede dar por bien servido De la Cruz. Denle la revancha con la chiquita. Pero el miércoles vamos a ver esa gran partida de la del maestro La Máquina Medellín contra el maestro Samit Sallinger. Las transmisiones las empezaremos a las 5 de la tarde desde el Villar Padrino. Carambola para el maestro Samit Sallinger. Un poco más lento y se va. Saludos desde Oaxaca, Chiapas. Un privilegio ver jugar y aún más enfrentarse a uno de los mejores jugadores del mundo. Y sí, amigos, sí. La verdad que enfrentarse a un jugador de esto, imagínense los nervios que ha de estar sintiendo este jugador. Estamos por cerrar la entrada número 8, 10-1. Arriba el maestro Samit Sallinger. Carambola para De La Vega. René Díaz De La Vega. Ya lleva una y esa. No, corta, muy corta. Saludos, amigos. Si no se pierde la gran final, el JJ. El colombiano JJ que viene con todo contra el maestro Dick Jasper. Los Juegos Mundiales allá en los Estados Unidos. Creo que es Birmingham. Allá en los Estados Unidos. ¡Ay, qué carambola de pita del maestro Samit Sallinger! También tiene su corazoncito. Jugada, banda, bola, tiki, tiki. Miren que viene. Se va al sistema 0-0, se alcanza ahí. Yo estoy en línea, estoy exactamente en línea, amigos. 0 para el maestro Samit Sallinger. Vamos a dar un recorrido a las tribunas aquí para que veamos todo. Esto es importante, estos videos así se hacen históricos, amigos, porque tengo un amigo que el otro día estaba viendo una partida precisamente en este billar y me comentaba que estaba viendo un video donde salió uno de sus amigos que desgraciadamente falleció. Ahí vamos a la tribuna, ahí vamos a la tribuna, veamos ahí. Platican y... Ahí vemos al maestro Plata, ahí hasta el fondo del... Banda larga, corta. Ay, la agarra de lleno el maestro Samit Sallinger. Pero pues miren cómo deja a René, lo deja hasta el fondo. Aquí en el mes de la Guelaguetza están invitados al Master Clubs 55 con los camaradas Mario Miranda, Mario Sánchez, Ismael Moreno. Saludos allá a todos, amigos, allá hasta Oaxaca. Once a dos. 10 entradas completas. Samit Sallinger todavía no conecta. Ya el árbitro le dice silencio, amigos, silencio, porque están jugando. Ay, qué jugada tiene el Samit. Y le dice el árbitro, no, nomás agarró dos bandas. Sí, yo estoy en línea. Estoy en línea, este árbitro no se le va nada. Y amigos, la partida estelar va a ser contra el maestro Abraham Rangel. La máxima potencia juvenil, ahora convertido en maestro. Ya desde cuando Abraham Rangel quería obtener la categoría de maestro. Y a mí me da gusto porque él mismo lo decía, que él lo que más deseaba era eso. Y ahora que lo tiene, ahora sus aspiraciones es seguir adelante y representar a México en un Panamericano. ¿Por qué no en un Mundial? Y choque para Samit. Raro ver a estos jugadores que le choque una carambola. Muy raro.
11-2. Entrada, vámonos. 12 entradas completas. 11-2. El Sevilla yendo marcando menos de una de promedio. Guada, dos vueltas, se va hasta el fondo. Sigue, esa carambola es buena. Sí, lleva buena velocidad. Semin Sallín se agacha. Dice: quiébrate. Ya no llega, se queda. Pero qué golpe le acaba de dar más a Semin Sallín. Qué golpe. Y bueno, aprovechamos para darle las gracias a el Villar Felino, ese Villar Total, por la confianza de dejarnos transmitir estas partidas, amigos. Ya muchos años Villar Total trayéndonos a los mejores jugadores del mundo, y precisamente en esta mesa fue cuando José Paniagua le ganó al maestro Freddy Cuadrón con una serie de 11 carambolas. Aquí en este Villar Felino fue donde ganó el maestro Freddy Cuadrón. Y la gente sigue llegando. Yo estoy viendo que aproximadamente han de ser más de 300 personas las que están viendo. Qué buena jugada del maestro Semir. Le mete todo el veneno, toda la rotación y carambola para el maestro Semir Challener. Una de las carambolas más vistosas, ya que la agarra de lleno, la mete bailada hasta la esquina, banda larga, corta y desarrolla todo el veneno y una carambola. El billar lleno, amigos. ...12-2... Estamos por cerrar la entrada número 14. Jugada dos vueltas y cero para De La Vega. No le quiere salir nada De La Vega. ¿Y tú de dónde eres? Sí, me acuerdo que jugaba, pero no me acordaba en dónde. ¿Nueve? Me ganaste. De suerte. Carambola para... Sí. Miren qué carambola, amigos, qué carambola acaba de ser el Semin Sallín, jugada de cambio. Y pues el público conocedor se le aplaude. Carambolón del maestro Semin Sallín. 1.85 de estatura, delgado, pero con un tremendo físico el maestro Semin Sallín. Y le libra el choque. Tal parece que con el cuerpo le saca el choque. Ya lleva tres, con esas tres 15-2. Y ya empezó a calentar el huesito. Tres carambolas, ahí te va la cuarta está fácil. Cuatro, le dice David Enciso. ¿Te gusta comentar o no? Creo que te quería invitar a... Lleva cuatro y se va a meter el choque, le va a quitar la carambola al maestro Semin Sallín. Serie de cuatro, llega a 16 por 2. 16 por 2, amigos. ¿A qué horas juega Ronaldinho? Aeroclub presente desde Quito, Ecuador. Paren la masacre, dicen. Ay, yo creo que no fue, pero el Semin Sallín dice: sí, válesela, dice el Semin Sallín. Yo creo que el Semin Sallín dijo: no, sí fue. Yo estoy en duda porque fue muy rápido, pero el Semin Sallín dijo que era buena y pues se la vale.
Bueno, dos carambolas para De la Vega, René de la Vega, el billar del Bosque. Ahí vemos atrás donde está De la Vega, ahí del lado derecho, ahí en la cámara, ahí pueden ver al maestro Platita. Ahí te viene la otra. ¡Uy! ¡Cero! Vemos a Plata. Vemos a Plata ahí echándole porras a su al jugador ahí de su billar, que hace otras dos, llega a cuatro y toma la carambola de banda bola. Un poco fuerte para la hora de tomar la segunda bola. Haga la repetición y le mete la carambola número 17. Casa llena, amigos, casa llena. Vamos a ver, no sé si... ¡Ah, qué jugada! No me digas, ¿sí o no? ¡Uy, se va a levantar todo el público, amigos! ¡Qué carambolón! ¡Qué línea! Bueno, yo creo que ni entraba. No sé cómo la metió. Cómo la metió, pero la hizo fácil. A 25 carambolas, amigos. Y la tercera, ahí te viene otra más. Ya lleva 3. Llega la 19, vamos a 25. La estelar, yo creo que va a ser con el maestro Abraham Rangel, la máxima potencia de la agrícola oriental. Allá donde es la patita, de allá también surge este jugador, joven jugador y ahora convertido en maestro. Te viene la cuarta, esta va a ser buena. 4 carambolas. Llega la 20, a ver si no le avienta el tiro, matón. Hasta el momento la serie más grande del Semilla Jenner ha sido de... ¿Le va a chocar? Sí, le choca. Hasta el momento la serie más grande en esta presentación, en este video del Semilla Jenner ha sido de 7 carambolas. Vemos a René. ¡Uy, oh, René! Se está muy nervioso, René. Muy nerviosa, se le nota luego. Entrada, se cierra la entrada número 16-24, arriba el Semenza Giner. Partida 25 carambolas. Jugada de zigzag. No, pues se queda muy. Se fue de paso el maestro Semenza Giner. Fíjate que este juega re bien. Pero de repente como que se... Pero es bueno. Es bueno, pero sí. Un día jugó. Pero sí también, mira. Sí. Ah, ¿también? No. Un día jugamos una final, hijo. Qué bien me jugó. Jugó excelente. No, pero... carambolón. Y lo tira unos riatazos. Yo creo que le pega más duro que Johnny Alvarez. Veamos esta jugada y se la falla el maestro Semenza Jenner. De Johnny Alvarado. Yo creo que este le anda pegando más fuerte. O ahí se van. Saludos, amigos. Seguimos esta partida 20-4. Ahí te viene una arepa y cero. Bueno, todo el público está echándole porras para que le salga una de esas. A René ni esa le sale. Vamos a ver qué tira. Seguramente jugadas de fantasía, miren nada más. Ahí vienen las que les gustan. Inclina el taco. La bola, miren nada más. Miren qué jugada. Y carabola. El maestro Semenza Jenner. Inclina el taco para que haga la curva. Agarra un tremendo curvón y pues con eso el público se va satisfecho viendo ese tipo de carambolas. Viene la número 22 a 3 del triunfo del maestro Semenza Jenner. 22 a 4 y René, yo creo que ya quiere que se acabe la partida.
Ya después estará viendo la transmisión, estará viendo la repetición y seguramente le servirá mucho para sus próximas partidas con estos jugadores. Miren qué jugada va a ser. Banda bola, va a tomarla, ya lo vi, banda bola, toma la bola amarilla, se ve hasta abajo y ya lo vi, ya le sacó todas las medidas, saca la escuadra y el cincel y ya agarra poca bola, poquito menos de bola, y qué caramolón nos hubiera regalado nuestro Semitza Jenner. 22-4. Ahorita les doy esto sigue llenándose el billar, amigos, sigue entrando demasiada gente, muchos aficionados para venir a ver al gran maestro Semitza Jenner. Y bueno, René, bueno, al menos esta sí la hizo, pero libre. Salud, maestro. Silencio, por favor. Uno más, dos para terminar la partida del maestro Semitza Jenner. Saludos, amigos, saludos desde el billar Felinos, aquí en la colonia Roma. Carambola, cinco bandas. Si no la agarré, se va a ir. Y sí, se va. Uno más. Veintitrés a cuatro. Yo creo que René lo único que quiere ya es que termine la partida, ya está demasiado nervioso. Ahora vemos esta jugada del maestro Semitza Jenner, que va a tirar jugada a dos vueltas. Hace rato vimos que agarró una, pero fina, la toma excelente, y esa carambola va a ser buena, entra en el diamante 22-23 y se va a ir. Sí, se va a ir, ya había llegado en el 22. Dos puntitos más, si hubiera sido buena esa carambola. 23-4. Almaraz no va a jugar con el Semitza Jenner. Almaraz ya jugó con Semitza Jenner y le ganó. El maestro Semitza Jenner le ganó 25-9. Jugó en el Villar El Capricho el maestro Almaraz. Saludos, amigo Harry Rivas. O sea que va a tirar cambio, miren qué buena jugada. ¡Ey! ¡Ay, qué carambola acaba de tirar el Semitza Jenner! Sí se alcanzó a pegar la bola, pero miren, ya después de que libró la bola roja, esa era antes. 23-4 y el maestro Abraham Rangel calentando el brazo. Al parecer la siguiente partida, no sé quién sea el siguiente, pero la siguiente partida al parecer va a ser con el maestro Abraham Rangel. Hasta el momento la serie más grande en su presentación en México del maestro Semitza Jenner ha sido de 22 carambolas que le realizó al maestro Javier Vera. Javier Vera iba arriba, pero llega el maestro Semitza Jenner y le hace el tiro matón de 22. Y eso que Javier Vera había hecho una serie matona de 20, se lo había hecho Alexander Salazar en Culiacán, Sinaloa, y miren, ahora se lo repitió el Semitza Jenner. ¡Qué carambola, amigos! ¡Qué carambola acaba de hacer! Esa carambola estaba difícil, le mete todo el taco abajo el maestro Semitza Jenner y carambola, y le dice el árbitro David Enciso, last one. Última carambola, y esa no se la falla, esa no tiene con qué irse, esa carambola. Y carambola por el maestro Semitza Jenner, amigos, partido para el maestro Semitza Jenner. Y regresamos con ustedes para la siguiente partida. Estamos aquí, un pequeño paneo para que vean, sigue entrando la gente. Veamos aquí un paneo,
Ahorita vamos a tener la partida estelar con el maestro Abraham Rangel. Regresamos.